somos los niños y niñas de cuarto B del CEIP Mariana de la Calle. Hemos hecho un trabajo en clase que es el aliño de aceituna. Os vamos a contar cómo la hemos aliñado. Cogemos las aceitunas de los olivos del patio del cole. Como hay algunas que están muy altas, Pepe, nuestro conserje, nos ayuda a cogerlas verdeando los olivos con una caña. La metemos en cubo y la pesamos. Pepe nos explica cómo va. El peso que tenemos en el gimnasio, que es como el que tiene el pediatra en su consulta. Primero pesamos un cubo vacío, anotamos su peso, luego vamos pesando los cubos llenos de aceitunas. Apuntamos en una lista los utensilios que necesitamos para partirla, que son máquinas para partirla, o un mortero y un mazo. La partimos. Cuando estén todas partidas, las metemos en un cubo y las cubrimos de agua. Y el agua se la cambiamos diariamente durante 5 días para que se le vaya el perchil. Cuando ya se les ha ido el perchil, hacemos la salmuera. Para eso necesitamos agua, sal, un huevo crudo y una espumadera. Llenamos la puerta de agua, echamos sal y disolviéndola con la ayuda de una espumadera. La metemos un huevo y si el huevo flota ya tenemos hecho la salmuera. Buscamos en internet, puntamos en un papel. Buscamos en el diccionario las palabras que no entendemos. Entre todos elaboramos nuestra propia receta. Al día siguiente traemos los ingredientes y nos ponemos manos a la obra, las aliñamos. Pimientos, zanahoria, naranja amarga, limones, romero, orégano, tomillo, laurel, vinagre, cayena y aceite. La tapamos bien, la removemos y la reservamos. Seguidamente buscamos un nombre original para hacer la etiqueta de nuestras aceitunas. Hemos invitado el sirviente, la aceituna de la casa. Y la hemos decorado y hemos puesto el nombre de nuestra aceituna. También hemos puesto quien las ha elaborado. Repartimos las aceitunas en unos botes que nos dio la seño y le ponemos la etiqueta y ya tenemos nuestra aceituna. Thank you.
gustado. Adiós. ¡Hasta luego! Hola, somos los alumnos y alumnas de cuarto A del Colegio Mariana de la Calle. Hoy os vamos a contar cómo hemos alineado nuestras coraceitunas. Andalucía es una tierra muy famosa por sus olivos y sus aceitunas. En el patio de nuestro colegio hay sembrado dos olivos, que en el mes de septiembre estaban cargaditos de aceitunas. Así que hemos realizado un trabajo sobre el aliño de las aceitunas. ¿Queréis saber cómo lo hemos hecho? Primero fuimos al patio con los compañeros y compañeras de cuarto B a recoger las aceitunas con bolsas de plástico. La que estaba bajita la cogimos desde el suelo. La más alta, como no llegábamos, nos ayudó Pepe, el conserje del colegio. Con una vara empezó a variar el olivo y las aceitunas que caían al suelo, nosotros y nosotras las recogíamos. Después fuimos al gimnasio a pesarla, porque allí hay un peso. Para ello, pesamos el cubo vacío y anotamos su peso. Después, lo llenamos con las aceitunas y lo volvimos a pesar. Al peso total, le quitamos el peso del cubo y ya tenemos los kilos. Habíamos cogido 15 kilos. Ahora había que partirlas. ¿Sabéis cómo lo hicimos? En clase apuntamos los utensilios necesarios para partirlas, que son una máquina para partir o un mortero o un mazo. La partimos y la echamos en un cubo y la cubrimos con agua. Después de 5 días le cambiamos el agua para endulzarla. Necesitamos agua, sal, un huevo crudo, una espumadera y un recipiente grande. Llenamos el recipiente grande de agua y le echamos sal. Lo removemos con la espumadera hasta que se disuelva. Después le metimos un huevo crudo con cuidado de que no se rompa. Y como no flotaba, le seguimos echando un poquito más de sal. Removemos hasta que el huevo flote. ¡Flotó! ¡Ya tenemos la salmuera! Después nos informamos sobre cómo se alinean las aceitunas. Para ello preguntamos a nuestra familia y buscamos en internet. Esta información la copiamos en el cuaderno y la llevamos al día siguiente al cole. Buscamos en el diccionario las palabras que no entendíamos y elaboramos nuestra propia receta. Y nos pusimos a alinear nuestras aceitunas. ¿Queréis saber cuál es nuestra receta? Los ingredientes son vinagre, ajos, tomillo, orégano, pimientos, zanahorias y naranjas agrias. Thank you.
zarzamora, después la echamos en un bote grande y le echamos más, un poco más de zarzamora. Trenganamos las cabezas de los ajos, las machacamos, troceamos los pimientos, las zanahorias y las naranjas agrias, con ayuda del maestro José Antonio. Después le añadimos tomillo, orégano y vinagre. Las tapamos bien, las removemos, esperamos algunos días y listas para comer. La seño nos ha dado una etiqueta, la hemos decorado y le hemos puesto el nombre y las personas que la han elaborado. Repartimos la aceituna en unos botes que la seño nos dio. Le pegamos la etiqueta y ya tenemos nuestra aceituna. ¡Muy bien! Que hemos terminado el proceso en clase, hemos inventado un eslogan para hacerle publicidad. Esta actividad nos ha gustado y hemos aprendido mucho. Os animamos para que veáis vuestras aceitunas. Las nuestras están riquísimas.